¿cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Beach Booty Racing. Les quiero mostrar cómo ustedes se pueden ganar muy fácilmente al personaje Clutch. Les voy a decir los mejores consejos para que ganen este evento que está demasiado difícil. Lo primero que les debo decir, amigos, es que si ustedes quieren ganar este evento, si quieren asegurar el premio, deben hacer por lo menos 43 segundos. Si ustedes llegan a hacer 44 segundos, es muy probable que los bajen de la tabla de posiciones. Probablemente ahorita estén ganando con 44 segundos, pero lo más probable es que en la tarde o en la noche cualquier enemigo que les toque lo baje de la tabla de posiciones, así que no se deben confiar con ese tiempo. 44 segundos es un tiempazo, pero no el mejor, amigo. En 44 segundos la mayoría de personas que están en tu tabla de posiciones te pueden superar, aunque no lo creas. Así que sí o sí, amigos, deben hacer 43 segundos, por más difícil que sea. A mí me ha costado demasiado hacer 43 segundos, no les quiero mentir. Utilicé a Rex, utilicé a Leilani y utilicé al Zippo. Así que les quiero recomendar que para este evento utilicen al Zippo y a Roxy Roller, ya que son los personajes con los cuales se puede hacer un tiempo más insano. Con Rex se puede llegar a hacer, amigos, 45 segundos y con Leilani se puede llegar a hacer 44 segundos. Ya con el Zippo y Roxy Roller sí se puede hacer, amigos, los 43 segundos que necesitamos para ganar el evento de hoy. Y ahora, yo sé que muchos de ustedes me van a preguntar: Julio, ¿me recomiendas que utilice a Nova o a Visor para este evento? Amigos, no les recomiendo que utilicen esos personajes porque no sirven. Con esos personajes se pueden hacer tiempos de 45 o 44 segundos, pero no se pueden hacer tiempos de 43 segundos. Así que si ustedes pensaban utilizar a Visor, no sirve, amigos. A Visor se lo recomendaría siempre y cuando el evento sea de carreras con poderes. Ahí sí les recomiendo a Visor, amigos, porque les serviría como una segunda teletransportación. Recuerden que en los eventos de carreras con poderes, por lo general, siempre nos sale una teletransportación. Es muy difícil que nos salgan dos teletransportaciones. Entonces, el poder de Visor nos permite realizar la curva del final rápidamente, pero en los eventos de carreras con poderes, ya que ahí necesitamos utilizar muchos potenciadores de velocidad. Entonces, al nosotros utilizar potenciadores como los cohetes propulsores, en esa curva del final cuesta demasiado, amigos. Entonces, con el poder de Visor realizaríamos esa curva para después, más adelante, utilizar los cohetes propulsores. Otra cosa, el poder de Visor lo podemos utilizar en la primera vuelta o en la segunda vuelta, dependiendo cuando nos salga teletransportación. Si en la primera vuelta nos ha salido teletransportación, tendríamos que utilizar el poder de Visor en la segunda vuelta, o al revés, amigos. Si en la primera vuelta no nos sale teletransportación, utilizaríamos el poder de Visor en la primera vuelta y la teletransportación en la segunda vuelta. Así que tengan en cuenta esto, para hoy no sirve Visor, no se atrevan a utilizarlo porque de todos modos van a perder, amigos, si lo utilizan. No van a hacer tiempos muy bestiales, se los digo por experiencia porque yo lo utilicé de personaje y me costó demasiado hacer buenos tiempos. Ahora les quiero mostrar, amigos, cómo deben tomar cada una de las curvas, porque esto es muy esencial que lo sepan. Y ustedes sepan dar cada una de las curvas para que no cometan los errores que yo cometí con Rex. Porque si se fijan, cuando usé un Rex, aparte de que estaba utilizando un personaje que no servía para el evento, estaba tomando muy malas curvas y tampoco estaba utilizando el poder de Rex de una manera adecuada. Ahora, en esta parte de aquí deben pegarse mucho al lado izquierdo para que pasen de esta forma, amigos. Después, en esta zona de aquí es muy importante que escuchen esto. Desde el principio no se deben pegar al lado derecho. Muchísimas personas se pegan al lado derecho desde el principio, no, amigos. Cuando más o menos ustedes sientan que ya han controlado la curva, sí deben pegarse a la parte derecha de esa curva. Y en esta zona de aquí no se peguen tampoco a la parte derecha, porque si se fijan, el automóvil como que levanta la rueda derecha, como que hace un medio brinco. ¿Por qué pasa eso? Porque me pegué demasiado a la curva. Deben separarse aunque sea un poquito de esa curva que les acabo de mostrar. Y esta curva, amigos, también es muy difícil, pero se la voy a explicar un poquito más adelante, porque es así, requiere un poquito más de práctica realizarla a la perfección. Pero con el consejo que les voy a dar, amigos, les va a salir exactamente muy bien. Les va a salir, amigos, no van a cometer errores. Vean, hemos hecho 45 segundos, pero podemos mejorar ese tiempo. Bueno, amigos, les voy a explicar nuevamente cómo hacer las curvas de este evento. Al principio, les recomiendo que no exageren al momento de pegarse al lado izquierdo, porque posiblemente si exageran, el automóvil suspenda sus dos ruedas delanteras. Me ha pasado muchísimas veces como que el automóvil quiere saltar, y eso no debe pasar, amigos. El automóvil no debe saltar porque perdería mucho tiempo. En esta parte aquí les recomiendo que comiencen por el lado izquierdo y después terminen por el lado derecho, porque si comienzan por el lado derecho, posiblemente no les dé tiempo de hacer la curva. Y aquí, amigos, es recomendable que se separen al momento de realizar esta curva. Si se pegan demasiado al lado derecho, no va a funcionar, amigos, porque el automóvil va a hacer un microsalto. Y en esta parte aquí, observen que el automóvil, desde el aire ya estoy girando, amigos, porque al caer ya tiene que el automóvil haber girado aunque sea un poquito hacia el lado izquierdo. Vieron que cuando yo caí, el automóvil ya estaba girando, ya estaba derrapando para comenzar la curva y girar hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Eso también lo deben hacer ustedes, porque si ustedes tienen el automóvil muy derecho al momento de caer, no les va a dar tiempo de realizar la curva. Y al principio les recomiendo, amigos, que no se peguen demasiado al lado izquierdo, porque si se fijan, en esta parte de aquí hay un pequeño bulto que sirve como rampa. Esa rampa haría que el automóvil salte, y en ese pequeño tiempo que el automóvil está saltando, posiblemente el automóvil no pueda girar. Recuerden que los automóviles no pueden girar mientras está en el aire, o sí pueden girar, pero no tan bien como cuando están tocando la tierra, cuando están tocando el asfalto. Así que es muy recomendable que en esa parte de ahí
se separen un poquito y se peguen al lado izquierdo, pero después de evadir o de esquivar ese bulto, amigos. Ahora les quiero mostrar, amigos, cómo deben utilizar el poder del personaje, así que necesito que presten la mayor atención para que entiendan cómo utilizar cada uno de los poderes. Les voy a mostrar cómo utilizar el poder del Leilani, después les voy a mostrar cómo utilizar el poder del Zippo o el de Rockcrawler, ya que si ustedes cometen el error de utilizar el poder del personaje muy antes, posiblemente no hagan un buen tiempo, y si ustedes utilizan el poder del personaje muy después, tampoco van a hacer un buen tiempo, así que presten muchísima atención para que no cometan errores. Aquí, como les digo, no me pego demasiado al lado izquierdo porque hay un pequeño bulto. Después sí me pego al lado izquierdo, después de haber evadido ese bulto o después de haber esquivado ese bulto. Aquí me pego al lado izquierdo. Esta curva no la tomen por el lado derecho, tómenla por el lado izquierdo como la estoy tomando yo en este momento. Vean, no estoy por el lado derecho. Ahora, amigos, en esta parte de aquí lo que deben hacer es ir en el centro de la pista. Utilizamos el poder de Leilani, lo utilizo en esta parte de aquí para que me dure lo justo como para que cuando yo llegue a la parte de la rampa no tenga velocidad. Vean, el poder se me acaba antes de llegar a la rampa. Eso es muy bueno, ya que así puedo tomar la curva con mucha más confianza, porque si yo hubiera llevado muchísima velocidad al momento de tomar la curva, lo que hubiera pasado es que no me saldría la curva, amigos, porque el automóvil hubiera hecho un tremendo salto en la rampa. Ese tremendo salto, al momento de yo caer, amigos, lo que pasaría es que no tendría tiempo de hacer la curva. Así que se lo voy a explicar nuevamente, porque yo sé que es muy difícil, amigos, de entender ese tema o la forma de utilizar el poder de Leilani. Solo que esta vez lo vamos a hacer con el Zippo, ya que es un poco diferente. El Zippo debemos utilizarlo un poquito más antes, el poder de este personaje. Ya van a ver cómo lo deben utilizar, amigos. Pasamos la curva de aquí, que es un poco difícil al comienzo, después se van a acostumbrar. Utilizamos el poder del Zippo justo al caer, amigos. No utilicen el poder del Zippo después de caer. Deben utilizarlo justo en el momento en el que ustedes caen para que les dure lo suficiente como para no tener velocidad en esta parte de aquí. Vean, tenemos velocidad, pero no exagerada, amigos. El salto que hizo el Zippo no es tan grande como si lo hubiéramos utilizado el poder un poquito más después. Ya que si lo hubiéramos utilizado un poquito más después, la velocidad sería tan elevada, tan alta, que no le daría tiempo al automóvil de hacer la curva. Yo creo que sí me entendieron, amigos. Deben tener una velocidad no tan rápida, amigos, al momento de pasar por la rampa. Este tiempo, amigos, fue muy bueno, pero como les digo, podemos hacer 43 segundos. Ya van a ver cómo lo logramos, amigos. Eso sí, hay que tener un buen timing al momento de utilizar el poder del Zippo y no ponernos nerviosos, porque si nos ponemos nerviosos, no vamos a realizar la curva de una manera perfecta. Aquí, como les digo, deben utilizar el poder del Zippo justo al caer. ¿Vieron? Justo al caer, utilizar el poder del Zippo para que me dure lo suficiente como para que cuando yo pase por la rampa, amigos, no tenga velocidad. Vean, se me acaba el poder justo en la rampa. Aquí ya voy más despacio. Entonces el automóvil tiene tiempo para realizar la maniobra, amigos. Tiene tiempo para realizar la curva de manera perfecta. Quiero que me digan en los comentarios cuál ha sido su mejor tiempo en este evento del día de hoy. También me pueden decir en los comentarios si les ha tocado las posiciones muy difícil o muy fácil. Ahora les quiero mostrar los eventos que vendrán próximamente. Habrá un evento para ganar al machete y un evento para ganar una caja de oro. La verdad que el evento del machete está más interesante, ya que es un automóvil que sí o sí deben ganar, amigos, porque tiene un diseño fabuloso y está muy bueno. Hasta la próxima. Adiós, amigos.